Hola pescadores, bueno, hoy nos encontramos nuevamente acá, Salto, y la zona de los dorados más grande del mundo. Bueno, estamos haciendo la presentación de la nota del cierre, todos juntos, Hernán, hoy porque, bueno, había pintado un día bastante fulero, con amenaza de lluvia, llovizna, tormenta, había alerta amarillo esta mañana por prefectura, así que bueno, no nos jugamos a arrancar la nota temprano, y si bien fuimos filmando algunas imágenes tempranito, pero bueno, terminamos de hacer toda la filmación en horas de la tarde, así que bueno, fue una jornada fantástica, fantástica. Todos los turnos y todas las embarcaciones lograron obtener muy, muy buenos ejemplares. Algunos trofeos que... Dorado de 18, 19, 20, 22, 22. Una cosa de loco. Fue hasta último momento, fue algo... Tremendo. Sí, tremendo. Sí, tremendo. Así que... venimos 10 puntos. Bien, gordo, lindo, está lindo, está lindo, está lindo. Está bien lindo. ¿Viste cómo es? Camino con un doblete. Mato abuelo. Thank you.
en Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Domingo 8 de septiembre del 2024, 14ª edición de la Fiesta de la Pescadilla en Pinamar, con más de 20 millones de pesos en premios. Inscripción anticipada al 24 de agosto, 35 mil pesos y luego 50 mil pesos. Comunicate al 022 54 48 22 78 o al WhatsApp 22 54 62 0226. Instagram Club de Pesca Pinamar. 6 de octubre del 2024 llega la Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios. Entrada anticipada hasta el 27 de septiembre, 35 mil pesos y dos sorteos de 800 mil pesos. Luego, 50 mil pesos. Más información al 2255 62 92 58. 6 de octubre, Fiesta Nacional de la Brótola en Gesell. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad le vamos a presentar este combo, que es una caña Lumco de grafito de la firma Flonda, telescópica, que la vamos a acompañar con este reel Spinit Neon 405, que viene acompañado por otro carretel. Lo vamos a acompañar también con dos líneas Yo-Yo, también para la pesca del pejerrey, con un puntero pescador. Y también le vamos a obsequiar, esto va de regalo, un bolso portacarnada, que también lo podemos usar como bolso. Bueno, todo este combo, 85 mil pesos. Contado, efectivo o si no transferencia. Y si no, tienen tres pagos sin interés. Bueno, desde ya los esperamos. Muchas gracias. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos del Pescador y de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarle un nuevo ingreso. Bobinas de multifilamento por 500 metros. Viene en color amarillo flúor y en verde musgo. La verdad que son dos colores que suenan muy habitualmente. El verde flúor mucho para pesca variada, pesca de dorado, bycast, por un color que es menos llamativo, mejor dicho. Y un color más flúor que lo usan mucho para la pesca de pejerrey y demás, para poder ver el multi en el agua. Vinieron desde el 0.10 hasta el 0.45, entre medio tenemos 0.14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. No se lo pierdan, están en un precio promocional, abonando en efectivo transferencia le quedan en 19.200 pesos, 500 metros de multifilamento, no se lo pierdan, está muy bueno para aprovechar, para tener, para cargar varios riles, ya como le comentaba, en varias medidas y en estos dos colores, no se lo pierdan.
en San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302-636758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-41-29546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. Hacer eso solo en la pesca del dorado del río Uruguay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo tira? Está con toda la... Cerezo todavía. Ahí está, déjalo ahí. Eso. Bien Andrés ahí. Vamos, vamos. Tranqui. Caña. Caña que pelee con la caña. ¡Se me fue! ¡Ah, no! ¡Pensé que se me iba a ir! Tranquilo. ¿Cómo? ¡Qué largo el señor! Vamos con un doradazo acá que está sacando Andrés, peleándolo. Espectacular. Pensé que se me había entregado el descanso.
Está hermoso. Está puesto. Mira, está caminando, está caminando. Tal vez que se canse. Perdón. Acá que voy a sacar un vivo. La gente me voy a pagar tanto con un vivo. Miren dónde estoy yo. Andrés, bueno, acá estamos filmando a Andrés, espectacular. Espectacular. Dorado de 14 kilos, una hermosura. Ya vamos a filmar la devolución. Bueno, hermoso doradazo, un besito. Chao, mi amor, decile. Suerte. Chao, carnadita, hermoso. Al agua. ¿Y Andrés? Espectacular. Así que, bueno, como siempre. Servicios de Hernán Fiorentino, que es operador argentino acá en la zona, en Salto, la zona al lado uruguayo, ¿no es cierto? Agradecemos, por supuesto, tanto a todos los guías, que ya nos mencionó en varias notas anteriores, acá la gente de Dorado Uruguay, que siempre nos permite, bueno, ingresar con nuestra cámara, mostrar las imágenes de cómo está la pesca, y bueno, agradecerte a vos, porque siempre estamos acá levantando imágenes para el programa, mostrando los servicios que vos ofrecés, que son full, el servicio con todo incluido. Sí, la verdad que bueno, hoy fue un día de esos soñados para la gente, agradecerle a toda la gente que confía en uno venir acá, agradecerte a vos, Eduardo, por siempre estar presente, agradecerle, yo no los tengo a nombrar porque la verdad que los guías son material humano impecable. No hay una persona de la gente que sabe que no salga con algún problema, súper conforme, preocupado por la gente, tanto a Juan Carlos, Fabián, Marcelo y Fernando, después a Juan, que está es el propietario de acá del Dorado Uruguay. Y bueno, la verdad que hoy es un día soñado, gracias a Dios, todas las embarcaciones con unos portes increíbles, que todos los pescadores pescaron un buen trofeo. Y realmente, o sea, es para decirle a los pescadores, ver al lado de la embarcación y poder clavar un dorado de 15, 18, 20 kilos, es realmente algo majestuoso. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Por eso yo siempre digo a todos los pescadores, vénganse, vengan a probar acá, háganse el huequito para venir una vez a disfrutar de estos monstruos de río, de estos dorados gigantes, porque realmente es una experiencia única, fantástica. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. Amigos del Pescador TV, ¿cómo les va a ustedes? Buenas tardes. En esta ocasión les voy a presentar una caña realmente espectacular. Esta caña es sensacional para hacer un bycasting, para pescar embarcado en los kayaks, todas esas cosas. Yo levanté con esta caña 4 kilos de plomo, así de peso muerto, realmente descomunal. La tiro de oferta para el programa del pescador, hacemos envíos a todo el país, escuchen, a 35 mil pesos. Va con su funda de tela y todo. Es una caña, como pueden ver, tiene 3, 6, 9, 10 paseiros y el puntero. Con portarril de gatillo, de grafito y acero inoxidable, mango de goma Eva. Una caña realmente para que no se la pierda. A los amantes del bycasting, lo único que hacen, un pequeño cortecito acá, tiran y se matan de la risa. Los espero acá en Mariano Pesca. Hasta la próxima.
En Laguna Hinojo Grande Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnada. Contactate con Mauro, celular de contacto 2392-563852. Club de Pesca Laguna La Redonda Trenquelauquen. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. Tanta resistencia, la estrella. Doradazo, boludo. ¿Viste? Que te dije, tirazo. A ver, Franco, esa carita de alegría. Vamos, Franco, hija, nada más. ¿Dónde sale el otro? Mucho más grande que el mío. Sí, que venía. Vamos, acá estamos con el pescador a full. Vamos. Aflojale. Sí, aflojale. Bueno, ahí lo vamos a levantar. Tenemos acá el pie de la lancha.
una bestia, una hermosura. Bueno, acá estamos viendo Franquito. Felicidad total, Franco. Hermoso, hermoso. Sácame ese dedo y ahí. Bueno, alegría total, Franco. Hermoso. Una hermosura. Hermoso. Emoción total también. Gracias, Hernán. Espectacular. Hernán Fiorentín. Buena voz. ¡Ah! Muchas gracias. Bien, capo, vamos arriba. ¡Dale, Franquito! Chico. Se metió bajo la lancha. Esto es
También, bueno, vamos a aprovechar para agradecer a Señuelos BNB, que nos facilita siempre señuelos, acá los vamos a mostrar, para hacer nuestras pescas, nuestras notas, que hoy anduvieron realmente de maravilla estos señuelos. Bárbaro. Algunos están masacrados ya por los dorados, como pueden ver. Hoy utilizamos todos señuelos paleta 3, que anduvieron bárbaro. Realmente, los dorados más grandes los hemos sacado con todos estos señuelos. Así que, bueno, a la firma BNB, muchísimas gracias por colaborar en las notas y colaborar acá con el programa. Y bueno, agradecerte a vos también, bueno, a todos los sí, amigos pescadores que están viendo las imágenes. Como siempre, que bueno, esto tiene una demanda que no es pescar de un día para el otro, y bueno, ahora bueno, vemos cuándo sale esta nota, pero estamos recién teniendo fechas y turnos para la última semana de octubre. De octubre, perfecto. Esto se maneja todo por turnos, hay que reservar con anticipación, son turnos de 3 horas, son 3 turnos por día ahora en invierno, así que el pescador puede ser un turno, 2 turnos, 3 turnos, lo que desee. Para eso tienen que contactarse con Hernán, los teléfonos ya van a aparecer en pantalla, igual que el Instagram, que es Hernán Fiorentini, sí, y el Facebook sí, también Hernán Fiorentini. Ahí pueden ver la foto permanente de lo que la pesca, de la pesca. Y está subiendo siempre imágenes, en tu historia y todo eso, sí, para que la gente esté actualizada. Así que bueno, amigos, como siempre digo, espero que hayan disfrutado las imágenes, que hayan disfrutado esta nueva aventura, porque esto es todo un desafío, toda una aventura. Y bueno, los esperamos en el próximo programa y esperemos que sea de este mismo lugar o de otro lugar. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local, como siempre con novedades, estamos en plena temporada de caza menor, así que vamos a mostrar un rifle ideal para eso, el nitro pistón, y obviamente también para tirar, para hacer tiro deportivo, ¿no? Aquel que quiere tirar solamente al blanco también es ideal. Es un rifle muy muy potente, de los más potentes del mercado, es de la marca Fox, ya de la conocida marca Fox, un rifle de muy muy buena calidad, muy buena manufactura, viene, como decíamos, nitro pistón, fíjate la báscula que es muy grande, genera una potencia tremenda, viene en calibre 5.5 y en calibre 6.35. Posee alza regulable en altura y en deriva, el guión que lo podemos cambiar, podemos ponerle, viene ya provisto con diferentes tipos de guión, ¿sí? Así que lo podemos intercambiar, y el supresor de sonido que tenemos acá adelante lo podemos usar o no, si es enrosque lo podemos guardar o si no, lo colocamos para que el rifle no haga tanto ruido. Bueno, como tenemos acá atrás el seguro, el seguro es automático, una vez que quebramos el rifle, ¿sí? Lo abrimos, vamos a mostrarlo, abrimos, quebramos el rifle y cerramos, el seguro se coloca automáticamente, o sea que para poder dispararlo como una medida de seguridad hay que sacarlo previamente. Bueno, nada, como decíamos, un rifle de los más potentes del mercado, de muy buena calidad, una culata de madera con segrinados muy lindo, muy buen acabado, y como decíamos, en calibre 5.5 y 6.35, los dos ideales, súper recomendables para cazar, así que para todo lo que es caza menor. Así que bueno, nada, envíos a todo el país como siempre, es un producto de venta libre, y bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades. Hola amigos, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad le venimos a ofrecer un combo también, tenemos la caña Flonder azul profundo, que viene en 3 tramos con punteras intercambiables. Son 2 punteras intercambiables para usar de acuerdo a la ocasión de pesca. Y la vamos a acompañar por un reel FX de Shimano, de la firma Shimano, 2500. Este combo le sale 150.000 pesos y lo pueden pagar en 3 pagos. Sin interés, con tarjeta de crédito. Si lo pagan de contado o con transferencia, tenés un 10% de descuento. Gracias.
En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Corrientes, podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Queridos pescadores, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a pescar a la laguna de Alsina, una laguna que viene recuperando mucho el pique. Este informe, como siempre, a todos los que pasamos en el programa, se lo debemos al guía El Pata, Juan Bermejo, que bueno, él dispone de alquiler de tracker con guía, también carnada, elemento de pesca, un servicio de hospedaje, o sea, bien completo para que el pescador pueda ir y obtener todo lo que necesita. Nos está mandando siempre muy buenas imágenes, está mejorando mucho la cantidad y la calidad del pejerrey. Sabemos que es una laguna que tiene sorpresas, así que es un espejo del partido de Guaminí y de los que rindió muy bien durante la temporada, y se espera que ahora también en primavera rinda de manera excelente. Recordamos que bueno, ya comienza la veda, así que van a poder pescar sábado, domingo y feriados, siempre respetando la cuota correspondiente. Así que Alsina, señores, en partido Guaminí, una laguna que siempre rinde muy bien. Sábado 24 de agosto del 2024, como siempre, laguna Alsina, la modelo en el pesquero de Carlos Alberta. Hoy con los muchachos de Quilmes. Quilmes todo, ¿no? De Quilmes. Buen día, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? Perfecto. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. ¿Cómo descansaste? Perfecto. ¿Sí? ¿Tuviste en la cabaña? Muy linda la cabaña. Bueno. Muy linda, muy buena. Escúchame, ¿qué esperás de Laguna Alsina hoy? Sí, sacaron los buenos matungos. Si no, seguía ahí para abajo. Bueno, muchísimas gracias por confiar en el servicio. Muchachos, buen día. ¿Cómo andan? Horacio, bueno, vos sos el que me habéis contratado el servicio. Decime, ¿qué esperás de Laguna Alsina hoy? Lo que hay en todo mi vida.
Los verdaderos. Bueno, che, ¿cómo me contactaste? Por el grupo. Por el grupo. Ajá, ¿un grupo de allá? No, el grupo de pesca. ¿De qué? ¿Que tenemos? Sí, pero... Ah, bárbaro, de ahí de... Y de ahí en Quilmes también hay varios. Sí, sí. Está. Ustedes son gente que están acostumbrados, me habías dicho, a ir a Madariaga, a Río. En general vamos a las encadenadas de los Mutados, que tenemos. Sí. Y Madariaga es la que más da. Ajá. Ahora está muy baja también. Bueno. ¿Algo más que agregar? No, no. Nada. Bueno, espero que este sea el primero de un montón de videos hoy en todo el día. ¿Eh? Muchísimas gracias por confiar en mi servicio. 14 horas y piquito. 14 y pico, vos. Oh. Me contrataste de servicio. ¿Qué pasó? Veníamos con esta pesquita, un día horrible, lleno de agua, lluvia, viento. Bueno, un frío de cagarse. ¿Y sentimos, qué te dije que iba a pasar? Matungo. Mirá, el animal este, lo que acabo de sacar, por favor. Bueno, a ver si ponerlo de costado. ¿Estás hablando del pescado? ¡Mi amor! ¿Cómo te llamas, hermano? Julio Sosa. ¿De dónde sos, Julio Sosa? Cervecero de aquí. Ajá. ¿Qué te dije que iba a pasar hoy? Y que íbamos a pescar. Sí. ¿Y que podíamos agarrar un matungo, no? Sí, señor. Recién acabamos de mover, segundo tiro que metés. Sí. Por favor, tomen dimensiones de esto. Un saludo grande para la gente de América Sport, del Pescador TV, y para toda la gente de Quilmes. Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ahí. Muchísimas gracias por confiar en mí, en mi servicio, y felicitaciones por esta captura. Increíble. Por favor, no sé si querés hacer lo que vos quieras ahora. Está bien. Impresionante. Gracias, hermano. La verdad que vamos a hacer. Muchísimas gracias, hermano. Ahora embocalo. Estaba ahí y no veía. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Se vino el... El primero. Mirá vos. ¿Qué te pasó? Contá bien. Ay, se quebró la puta. Sí, pero ¿por qué? Ah, vos decís que yo no vi que pegó la vueltita arriba, estaba más adelante porque sí. Le enganchalo con el coco y bueno. Está, agarralo de la boca. Ahí. Son las 10 de la mañana, estamos en Laguna de Sina. El primer matungo de mi amigo Rodolfo, de Intendente Alvear La Pampa. Listo, vamos a seguir pescando porque trajimos otra salada presidente que, bueno, si Dios quiere te va a dar una alegría nueva. Gracias, Rodolfo. Bueno, decime la hora. Decime la hora, por favor, decime la hora y decime dónde estamos. Acabamos de sacar la bestia. Esos son los dos que habíamos sacado antes. Como venía diciendo, hijos, es una mañana a puro matungo, por favor. Una mañana complicada, pero está. Decime esto. Algo, decime lo que vos quieras. No, hermoso pescado. Lo que se te venga a la boca. Hermoso pescado. ¿Vos estabas yendo a dónde a pescar antes, querido? Espectacular. ¿A dónde estabas yendo a pescar vos? Allá, a buscar. Sacalo por acá. Sacalo un poquito por acá. Mirá lo que es. Dejate de joder. Debe estar en 1.3 kilos, 1.4 kilos. Bueno, ojalá que venga. Juan. ¿Para quién es? Para el Juan. Bueno, yo para mi amigo del Pescador TV, Gabriel, que siempre me aguanta. Y para Carlitos Alberca, que él me dijo, los vas a encontrar, pata, y los vas a salir a buscar y los vas a encontrar de vuelta. Y tenía razón. Me dijo, van a estar siempre en el mismo lugar y acá están. Así que muchísimas gracias a todos los que defienden y hacen cosas por la Laguna de Sina para que esto sea posible. Si te llegás a Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Milipesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899, en Facebook Milipesca, Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, Córdoba. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454 03 81 20, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo de Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Dispone lanchas tracker con o sin guía. Hinojo Grande. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Carlito, buenas tardes. ¿Cómo andas? Bueno, acá estamos, muchachos, con el dueño del pesquero Alberca, Carlos Alberca, oriundo de acá, nacido y criado, ¿no es cierto? Criado acá. ¿Cuántos años tenés acá adentro? 65 años, ribereño de la Laguna Alsina y uno en Ushuaia. Muy bien. Te hago una pregunta, Carlito. Vos, cuando empezó a aflojar esto, que decían que estaba colada, que esto, que lo otro, me decía... Vos, Pata, quédate tranquilo que yo acá he visto pescado grande y cuando lo encuentres lo vas a sacar y no solamente lo vas a sacar, que siempre va a estar ahí. ¿Qué me decís hoy al respecto con la pesca que tuvimos con los chicos de la luz? Primero te digo, estoy recontento porque estoy viendo el pescado verdadero de Alsina que por muchos años no lo vi. Sí. Por otras razones, fueran, no sé. Pero bueno, estoy viendo el verdadero pescado de Alsina que está gordo, que es un pescado re lindo. Así que yo recontento, te digo, y bueno, esto recién empieza. Bueno, yo la verdad te tengo que agradecer porque vos me abriste las puertas de tu casa, tu pesquero acá, me diste tu amistad. Nada, tenemos una confianza creo que absoluta. Y si estaba en duda cuando me dijiste, vos quedate tranquilo, Pata, que yo acá he visto pescado que en mi vida vi en ninguna otra laguna. Y la verdad que me hacía un poco de ruido porque yo entraba y sacaba uno de vez en cuando las perdía. Me dijiste, quedate tranquilo que van a llegar. Hoy llegaron, yo soy bien agradecido con vos, eterno. No, por... y yo te digo otra cosa, sí. Yo ya te dije, Pata, que la Laguna Alsina, este todavía es una pesca hermosa, sí. Estoy re contento. Pero vas a llegar a quedar tan ligado los pescados que podés sacar acá. Sí, sí.
he visto pescado muy grande. ¿Cuál fue el récord del pejerrey que viste vos en el cine? Con caña, 3 kilos 300, un mendocino de Alvear, Mendoza, sí. Para una Semana Santa, sí. Hace mucho, todavía vivía mi papá, que murió en el 95, año 95, o sea, hace muchos años. Entraron para una Semana Santa, 30 años. Pescado. Habrán estado 2 horas pescando, lo sacaron de flote, se fueron a Alvear enseguida. Sí. Y bueno, después de Alvear Mendoza, muchísima gente, muchísimo. Sí. Así que fueron tiempos re lindos de la Alcina y creo que están volviendo, y van a volver, la tenemos que seguir cuidando. Creo que van a volver tiempos. Bueno, sí, si hay algo que hay que reconocer, que de hecho el pueblo todo lo sabe y la mayoría de nosotros, los pescadores, amantes del pejerrey, es cómo te has dedicado la vida a cuidar la Laguna Alcina. Una palabra quiero, algo que me digas, o sea, para el pescador, para el amante del pejerrey, para aquellos que por ahí se dejan llevar por cuentos de Alcina, una sola palabra, que me digas algo. Que la Alcina fue una laguna hermosa, desde que la hicieron reservorio, la pasan de agua, por razones que, bueno, de las obras que han hecho, ese yo creo que es el problema que hay, que la inundan mucho a veces, por desesperación de agua, eso lo tienen. Es lo que tienen que mirar hoy, a ver cómo pueden pasar agua más rápida a Cochicó sin que tengan tanto, porque no es un reservorio, no está preparada Alcina para hacer un reservorio. Uh-huh. Eso es, lo digo, sin estudio, pero con mi experiencia, las grandes tiradas de agua, mucha agua, que de las sierras pueden mandar mucha agua de golpe, digamos, en 2 días la tenemos acá, eso no es bueno para la laguna. Esa es una de las razones. Después la otra, los trasmayos, las redes y eso, es controlable. Yo no, si yo digo que he visto en la red un trasmayo, miento. Sabes que yo no miento. Sí. Esa es mi cultura, digamos. Esa es la verdad y esa es mi verdad. Hoy el problema de Alcina son las grandes tiradas de agua. Y bueno, no está preparada para hacer un reservo. Bueno, Carlito, de todos los que hacemos algo por la Laguna Alcina, los amantes del pejerrey y la gente toda que te conoce el pueblo, te honramos, te queremos y te admiramos con profundo cariño. Así que muchísimas gracias por todo lo que haces, lo que hiciste, la vida que dedicaste acá y lo que seguís haciendo por la Laguna Alcina. No, y lo que tenemos que hacer todos, no soy yo solo. Todos están haciendo, vos estás haciendo, porque estar arriba de un tracker horas y horas no es fácil, le estás poniendo el hombro también, digamos. Los pescadores que se portan bien, que cuidan la laguna, que cuidan de no tirar papeles y de cuidar la limpieza, digamos, también. Todos cooperan, todos cooperamos. O sea, no es el trabajo de uno. En todas las lagunas, yo soy de esta laguna, pero bueno, en todas las lagunas hay que cuidarlas entre todos. No esperar que las cuide uno ni dos, somos todos. Y yo a todos les digo que acepto todas las críticas, porque para mí críticas son todas constructivas y tenemos que tratar de superarnos día a día, porque tenemos un país hermoso, tenemos toda una naturaleza re linda, así que... Y yo por suerte te digo, Pata, que la gente que viene acá es muy familiar, que es lo que a mí me gusta, y así entre todos vamos a hacer un grupo, o ya está el grupo lindo, lindo. Sí, es lo que pienso. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo, por tu hospitalidad cada vez que llegamos acá a tu casa y por ser la persona que sos desde siempre con y para nosotros. Muy agradecido con ustedes también. Hasta pronto, Carlito. Y este... con la pesca, ¿eh? Sí, ¿con cuál? A ver, ¿con cuál? Con esta. Mi amor, qué pescadito tiene la Alcina, por favor. Gracias por todo, Carlito. Gracias.